Hola, ¿qué tal? Soy Susana de Creciendo Juntos. Nos encontramos en Hotel Nobility. Estamos cordialmente invitados a la última expo de desfile de Joyería Punto Peruano 2021. ¿De quién? De nuestra Magali Juró, maestra, todo lo que se refiere a joyería fina, punto de oro en oro y plata. Así que estamos muy contentos porque vamos a ser testigos de un desfile de diversas alumnas de Magali en todo el año 2021 que han destacado en todo lo que se refiere a joya. Así que estamos muy agradecidos por esta invitación y sí que no se lo pueden perder porque va a estar de lujo, en la cual vas a poder ver todo lo maravilloso, todo lo que se refiere al arte de las joyas. Así que muchísimas gracias. Les estaremos esperando para que puedan seguir siendo testigos de este maravilloso momento. Para todas las alumnas de Magali Juró. Estamos dentro de instalaciones de la Expoferia de Desfile de Joyería Punto Peruano 2021. Así que síganme para ver a las alumnas que ya están ya instaladas en sus lugares. Vamos a ver lo hermoso que tiene de joyas que han presentado en todo este año 2021. Así que vamos avanzando a conocerlas un poco más, quiénes son, cómo han logrado terminar su ciclo en este taller de Magali Juró. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo está? Qué hermoso sus joyas. Ay, mira. ¿Usted qué línea es? ¿Qué marca? Usted es Janet Escobar. Ella es de diseño de joyas. ¡Qué gusto! ¿Cómo está? Bien, gracias. Emocionada y feliz de estar en este evento del desfile de joyas para mostrar nuestras joyas, las creaciones. ¿Cuánto tiempo has estado estudiando el taller de lo que se refiere a joyas? Ya voy 2 años, sí. Voy perfeccionando poco. Poco a poco me voy perfeccionando y voy viendo qué estilo es por donde más me derivo, ¿no? Que todos aretes hermosos en tonos rojos, en todo lo que es joyería punto. Dime, ¿qué? Sí, al número 9980-99049 y al Instagram. Janet Escobar y también en Facebook, Janet Escobar, diseño de joyas. Qué lindo, te felicito y sigue así, sigue vendiendo, hay que seguir vendiendo. Así que seguimos, ¿no? Qué hermosas sus joyas, esos puntos finos. Todo eso lo aprendió en taller de Magali Juró. Y seguimos acá en todo lo que es Expo Desfile de Joyas. Estoy con Linda. Hola Linda, ¿cómo está? Qué gusto. Gusto también. Acá viendo a mostrar las joyas que hacemos. Mi nombre es Linda Echeverría Blanco, soy maestra de joyería tejido creación punto peruano. Soy certificada por Escultórica, también me enseñó la maestra Magali también, Juan Pacheco también. Y bueno, también he recibido varias instrucciones de las maestras, también Juana Marina. También tenemos a Rocío Lezama. No, siempre he querido aprender más, o sea, siempre investigar también diferentes, las mismas técnicas, pero inspiraciones, ¿no? Es lo que yo veo, bueno, en realidad muchas de las mujeres que están acá son personas que tienen otro tipo de trabajo y ya se han inspirado en seguir confeccionando todo lo que es joyas. Veo, ¿cuánto tiempo tienes en este emprendimiento y has aprendido en la escuela de taller de Magali Juró? Yo empecé desde 2017, ¿no? De 2017, el 2018... me gradué de las básico intermedio avanzado y después hice lo que es para maestra. En el 2019 ya estoy ejerciendo como maestra de joyería tejida crochet en punto peruano. En muchas joyas que tú preparas, he hecho todo con mucho cariño, mucha pasión. Veo que todo lo que tú tienes es
plata, ¿no? Me gusta trabajar mucho la plata, lo que es plata con Swarovski, son cristales Swarovski. Por ejemplo, acá tienes todos los Swarovski. Qué hermoso. Por ejemplo, esa es tejida crochet en punto peruano con hilo de plata 1000. Las asas son plata 950. Y lo que es todo es Swarovski, ¿no? Estos son cristales Swarovski, todos estos tejiditos. También trabajo con piedras naturales, como por ejemplo acá el onix negro. Qué hermoso. Me se queda con la vela vibra y botar todo lo negativo, ¿no? O sea que ya saben, este año, por favor. Lo que es orfebrería. O sea, acá hago doble fusión. Acá hago la orfebrería y a la vez las alas las tejo con punto peruano. Ajá. Libélula. Es una libélula, sí. Y con sus orojitos para que le dé luz, ¿no? Entonces, sí, eso. Siempre. Bueno, yo vivo en realidad en San Juan del Urigancho. Mi marca es Linda Joyería. También pueden encontrar en Instagram como Linda Joyería. Mi número pues 99-58-53-271. Si por ejemplo el cliente diseña o se imagina algo bonito, yo se lo plasmo y se lo hago, porque hago personalizado. Sí. Se inspira automáticamente, lo hace, lo realiza ese sueño. Analiza su trabajo, ¿no? Entonces ya es diferente. Podemos hacer todas la misma técnica, pero cada mano es diferente, cada tensión es diferente. Por tanto, toda joya tejida crochet en punto peruano, ya sea en orfebrería también, es única. Entonces, te felicito, Linda, sigue avanzando y muchas, la verdad te felicito porque eso es un arte en tus manos. Muchas gracias, ¿no? Más bien, gracias. Hola, ¿qué tal? Seguimos creciendo juntos. Me encuentro con mi amiga Nelly. Ella la conocí en el anterior desayuno, ¿te acuerdas? Lonche de Porate y Emprende. Ahora puedo ver sus joyas totalmente hermosas que ella está haciendo un taller en este año. Ya que ha vuelto a su primer taller, así que, ¿cómo estás, Nelly? ¿Cómo te sientes? Ay, me siento súper satisfecha de poder ir aprendiendo cada día, de participar en estos eventos y de crecer más y más. Así sí, es. Ya en la próxima tendré unas joyas ya espectaculares. Pero están lindas todas sus joyas, Nelly, te felicito. Mira todo ese trabajo que tú haces. Mira, ve, este de acá, qué lindo. ¿Son rosas, flores? Flores. Qué lindas tus joyas, Nelly. Este de acá, qué hermoso. Nelly, qué bueno saber que estás tratando de que estás creciendo en todo lo que te refieres a tu taller, al tema de arte, de joyas. Dime, ¿en dónde te pueden ubicar? En Facebook como Nelly Remusgo y en Instagram también como Nelly Remusgo. Qué bueno, Nelly, te felicito, seguir avanzando y creciendo. Gracias, amigo, ahí estamos ahí, creciendo cada día más y más. Así es. Ahora estamos en la línea de joyas de Florán. Me complace saber mucho de ella porque, Florán, ¿de qué vienes? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Flor Antonia, justo de ahí viene la marca Florán. Sí, es una alegría estar acá en esta expo, enseñando estas bellezas como las ven. Y muy emocionada también. ¿Es tu primera exposición, es primer expoferia que tienes? Claro, es la primera exposferia, sí. Ah, estoy. Cuéntame, ¿cómo empezó el tema de las joyas, el arte de las joyas? Bueno, siempre me ha gustado tejer, pero justo con la maestra Magali, una gran maestra internacional, justo nos enseñó a elaborar estas hermosas joyas, que realmente es en punto peruano y siempre se distingue en todo sitio. Quedamos muy bien con esta técnica. Claro, este tiene un cuarzo rosa que da tranquilidad, también es el amor y inspira mucho, ¿no? Lo que es la pareja. Sí. ¿Es largo? ¿Es largo? ¿No? ¿Hasta qué? Colgante. Este me lo separas porque me lo llevo. Me lo llevo. Qué hermoso. Te felicito. Dime, ¿en dónde te podemos ubicar? Estamos en las páginas, en Florán, en las redes. También el teléfono 99-73-41-452. Y aquí estamos, pues, presentes. También delivery, sí, por supuesto. Sí. Están viendo todo el tema, talleres, muchas han empezado recién en el 2007 en tema de pandemia y el seguir avanzando, seguir creciendo en este arte es maravilloso porque es un arte sobre todo artesanal y hecha a mano de ellas mismas. Son alumnas de Magali Juró que siguen creciendo, siguen avanzando y sobre todo siguen aprendiendo. Te felicito. Muchas gracias a usted. Y seguimos, ahora nos encontramos con la marca Kulki.
de nuestra amiga Lucy. Lucy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto conocerte. Bien, gracias. Mira, estoy viendo el detalle. Yo quería saber, ¿kulki qué significa? Kulki es en quechua plata. Es en hilo de plata. Sí, ¿cuánto tiempo tienes en todo el tema de los pendientes? Yo empecé ya hace 4 años. Con Magali recién hace 1.5 años, pero yo ya empecé antes, ¿no? Con otra maestra, pero luego con Magali ya estoy perfeccionando la técnica. ¿Verdad? Sí, eso. Sí. Hermosas que tienes, todos de verdad un acabado muy fino. Sí, y de verdad. Creo piedras naturales, cristales Swarovski, cuero también en unas oportunidades. También hago el trabajo de la plata oscurecida, que también le llaman plata quemada, que es un tratamiento, sí, que se le da al hilo y toma un bello color, ¿no? Que combina muy bien con las perlas. Sí. Eso es lo que estoy viendo, muy bonito todo el detalle, de verdad. Este me encanta. ¿Ese es una tiara que es para la novia? Ese sí, es que también estoy con Magali incursionando en la línea de tiaras de novia. Sí, entonces esa es una peineta con los aretes. Sí. Estos juegos de novia, sí. Aretes que son orquídeas y sus pines, ¿no? Todo encastados en perlas, sí. Casi todo inspirado en las flores. Sí, así, sí. Las flores, los corazones, sí. Sí. Bonitas tus joyas, tus, de verdad, es un acabado bastante fino, como tú puedes ver, todas esas, las artesanas serían, ¿no? Sí. Ustedes, todo lo que se refiera, han aprendido y están perfeccionándose. Te agradezco y sobre todo por ser parte de este nuevo, este taller que finaliza, ¿no? Este 2022, sí. ¿Qué, cuéntanos para 2022, qué puede ser para esas emprendedoras que quieren seguir creciendo? ¿Qué puedo decir? Bueno, mucho ánimo, optimismo, que a pesar de la situación, le pongamos ganas, que esto va a pasar, es un tiempo, y que tomemos incluso de esto, de este tiempo, el lado positivo, porque estamos aprendiendo muchas cosas, ¿no? Sí, la verdad, yo he crecido mucho en este tiempo y me ha dado una oportunidad para ir perfeccionándome en lo que más me gusta, de profesión contador público. Entonces, también es una opción y la verdad que sí. Te felicito. Sí, ha podido aportar a la economía familiar. Así es, te felicito, Lucy. Gracias. Así que seguimos viendo. Seguimos, amigos, con más emprendedoras, sobre todo con el arte fino de la joya. Estoy ahorita con Milagro. ¿Cómo estás, Milagro? Qué gusto. Bien, aquí muy emocionada en este evento que nos brinda la oportunidad de poder exponer nuestras piezas, nuestras colecciones, y realmente muy entusiasmada con esto. Estoy viendo hermosas joyas de cada una. Cada una veo que tienen un diseño diferente, pero con todas, con mucho cariño lo hacen. Mira este de acá, qué hermoso está, me encantó. ¿Eso cómo lo has preparado? ¿Cuánto tiempo te demoraste para prepararlo? Bueno, eso lo hice en un día, ¿no? Sí, es una técnica plana. Unificamos 3 colores, ¿no? Y realmente para poder lucirlo, ¿no? Felicito a cada uno de ustedes en esta Expoferia de joyas, punto fino de Magali Furó. Todas ellas en el transcurso de todo el año 2021 han aprendido mucho, ¿no? El tema del taller, el tema de cómo perfeccionarte. Así que te felicito, Milagros. ¿En dónde te pueden ubicar? En Facebook me ubican como Mil Estrellas Joyas punto peruano y en el Face como Mil Estrellas Joyas punto peruano. Así es. Muchísimas gracias, Milagros. A ustedes, gracias. Qué hermoso. Hola, ¿qué tal? Saludos, Susana, que estamos juntos. Estoy muy contenta de conocer aquí al señor Agustín Cisnero, de Cámara Gastronómica del Perú, de Jesús María. Qué gusto, señor Agustín, verlo, de verdad. Me siento como
así de conocerlo. Para mí, Susana, es un gusto estar con ustedes siempre en Vescable de San Martín, que es lo más importante ahorita. Tenemos a Karina, que trabaja con nosotros siempre en la Cámara de Comercio. Estamos apoyando el desarrollo de los emprendedores y la micro y pequeña empresa, y este canal es importante, San Martín, para poder difundir las actividades de los eventos que se vienen realizando a nivel nacional e internacional. Por esa razón, para mí es importantísimo estar con ustedes y que podamos trabajar en conjunto para apoyar a este gran segmento que tiene el Perú. Así es, señor Agustín, ¿verdad? Efectivamente, este año 2022, ¿qué nos prepara usted en este año para los emprendedores? Cuéntame. Bueno, tenemos consolidando ya algunos temas importantes que es parte de la gastronomía, que es la feria que se va a realizar el día 21, 22 y 23 de julio. Lo vamos a hacer rescatando los platos ancestrales, aquellos platos que se han perdido en el tiempo, los hemos trabajado hace menos de 2 años, ya estamos listos para poder llevarlo a Lima y traer acá todos esos platos antiguos de la abuelita, que son recetas que se están perdiendo, y estamos trayéndolo a Lima para que puedan degustar de estos platos con los chefs de todo el Perú que han venido trabajando este tema. Yo pienso que esto va a ser algo importantísimo para la gastronomía peruana. De verdad, señor Agustín, de verdad, su aportación es muy importante en tema gastronómico en el Perú, ya que hemos sido ganadores y sobre todo tenemos que ir creciendo, no canalizar un solo sector, tiene que ser toda la parte costa, tierra y selva del Perú. Así es, nosotros trabajamos a nivel nacional e internacional. Hemos hecho muchos eventos a nivel nacional, como te digo, con la receta de la abuelita, rescatando los platos. También hemos hecho eventos internacionales con los platos bandera, como el ceviche, el lomo saltado, el anticucho, que les hemos promocionado en Francia, Estados Unidos, España. Hemos trabajado esto fuerte a nivel internacional también. O sea, nuestra idea es lo nuestro para el mundo. Y ahí está la Cámara de Comercio de Sumaría y la Cámara Gastronómica y Turística de Perú para poder apoyar este gran desafío que tenemos todos los peruanos. Un gran mensaje para todos los emprendedores del Perú, por favor, para este 2022. Lo principal es asociarse. No se olviden siempre, la asociatividad nos va a permitir crecer y avanzar. Y otro tema importante son las capacitaciones. Podemos desarrollar mejores condiciones empresariales. Por eso que la Cámara siempre... Y tenemos más de 80... a nivel nacional para poder capacitarlos y darles herramientas para que puedan ser líderes en su... Gracias, señor Agustín, por ese aporte al Perú, y usted está dejando un gran legado para todas estas personas que quieren seguir creciendo en el Perú. Gracias a ustedes, felicitarlos también a ustedes, San Martín, una TV importante para todos los peruanos. Gracias, Perú, gracias, San Martín. Y seguimos en la Expoferia Desfile de Joyería de Punto Fino 2021 de Magaly Juro. Ahora nos encontramos con la neurocoach y directora de la Cámara Gastronómica del Perú. Ella es Carmen Príncipe. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal? Hola, gracias, Susi, por esta maravillosa entrevista. Gracias por apoyar a Magaly. Bueno, mi trabajo como neurocoach, como ya te darás cuenta, es revisar los objetivos a través de cómo está funcionando nuestro cerebro. Si nuestro cerebro de alguna manera obedece lo que tú le mandas como información. Entonces, al día de hoy estamos con un montón de emprendedoras para poder de alguna manera hacer sinergia, hacer networking y conocerlas, y que ellas también conozcan nuestro trabajo, pues, ¿no? Así, efectivamente. Carmen, aparte de impulsar y apoyar la parte de la mujer en lo que se refiere mentalmente, espiritualmente, también quererse un poco más. Muchas de las mujeres que están aquí son madres que también trabajan mucho y sobre todo han emprendido en ese negocio. Y para eso está Carmen Príncipe, para apoyar y fortalecer ese espíritu de emprendedor, ¿no es así? Así es. Lo que pasa es que cuando la mujer cree en sí misma, puede lograr un montón de objetivos. Cuando la mujer no cree en sí misma, por más de que tú le digas que haga algo, no lo va a poder hacer. Es difícil ordenarle al cerebro así. Entonces tenemos que entender que la magia de nuestro cerebro va ligado también a las obediencias que nosotros le mandamos con todo lo que nosotros pensamos. Muchas gracias, Carmen. Un mensaje a todas las personas para este 2022 que se viene con mucho amor, mucho talento para todos, y sobre todo talentos en todo lo que quiere desarrollar. Lo único que quiero es que creas en ti. No hay nada más lindo de que tengas que saber que tú eres única, y ese es tu gran poder. Cuando tú crees en ti, el mundo se rinde a tus pies. A ti, gracias. No, a ti, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Seguimos acá en la Expoferia de Tejidos Punto Peruano 2021. Así que vamos a conocer a unas personas más, a los invitados, de todas las personas que están presentes, a nuestras hermosas tejedoras.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Cuéntanos, ¿cómo te sientes aquí? Bien, encantada de estar acá y compartir este hermoso desfile de joyas. Me encantó. Buenísimas, lindas joyas, hermosísimas. Una diseña súper, súper buena. Muy bonito. Sí, 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 excelente. ¿Tu familiar está aquí? Veniste con una amiga, Carmen Príncipe. Carmen. Sí, ella me invitó. Y vamos a seguir viendo todo lo que me queda, las joyas que tienes. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Vamos a seguir entrevistando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto. ¿Cómo se siente? Cuénteme, a ver tantas joyas hermosas. Oye, aparte de las mujeres que somos hermosas. Me encanta. Mira, es la primera vez que vengo y me encanta, sobre todo la, con qué delicadeza están haciendo esas joyas, son tejidas. Y de verdad que las felicito por este evento que está, bueno, hundiendo a tantas personas, ¿no? Para demostrarnos todo el arte que tenemos los peruanos, ¿no? Sobre todo las mujeres peruanas. Así, las joyas finas. Dice que mujeres somos también finas y con piedras preciosas. Y también tenemos que describirlo en las joyas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? Un gusto. Cuéntanos, ¿cómo te sientes en este video? El último es el pastel de tejidos. Bueno, encantada porque justo hemos estado viendo las joyas, qué hermosos los tejidos, las piedras, las combinaciones. De verdad que va a ser un evento súper, súper. De verdad, muy contenta. Yo sí estoy muy contenta de participar en el evento. Así es, ya lo saben, ¿ves? Todos estamos invitados a seguir por nuestro canal Creciendo Juntos de Susana de San Martín TV para que puedan ver todo lo maravilloso y joyas que están hechos, realizados con mucho cariño y mucho amor de aquellas mujeres que siempre quieren resaltar lo más hermoso de ellas, ¿no? Su esencia y sus talentos. Así que seguimos. Nos encontramos en Creciendo Juntos con Magaly Juró. Ella es la diseñadora, maestra de todas las mujeres talentosas que hemos estado viendo. Magaly, qué gusto y qué orgullo conocerte y saber que me siento honrada de estar acá en tu expo desfile de joyas y clausura de este 2020. Cuéntanos, ¿Cómo va todo esto? Cuéntanos. Ay, mira, con la piel de gallina. Feliz, emocionada. Es la primera vez. Tengo 12 años en este hermoso proyecto que es joyería tejida. Y es increíble. Para mucha gente la pandemia ha sido una gran desgracia. Yo lo sé. A todos nos agarró como nos agarró. Nos pegó duro, nos dio en el suelo, nos sacó la mugre la pandemia. Pero hay muchas emprendedoras como tú, Susanita, como yo y como mucha gente que se reinventaron. Y estos 2 años, debo decir, que han sido los años más importantes para Escuela de Joyería Tejida. El año pasado graduamos más de 60 alumnas. Este año también están graduando un número importante de alumnas. Y me dio a mí la oportunidad de hacer por primera vez todo tipo de eventos. Hace poco estuve en México haciendo la Expo Internacional Joyería Tejida, presencial después de mucho tiempo, y por primera vez cierro el año con un expo desfile, o sea, mis alumnas de Perú, a pesar que es una escuela online, mis alumnas del Perú van a poder desfilar en pasarela. Para mí es muy emocionante porque yo, al igual que ella, soy artesana, soy emprendedora, tú me ves vendiendo en todos los eventos, igual, y que ellas puedan mostrar sus joyas en pasarela y pasar esa experiencia recién que están empezando. O sea, yo lo logré después de 8 años, cuando tuve la oportunidad de estar en el Fashion Week de Miami 2 veces para presentar mi colección de novias. Lograr ver que ellos lo van a hacer ahora es muy emocionante. Entonces, nada, así ayudamos a fomentar el empoderamiento de la mujer, ayudamos a que se visibilicen y nos damos las manos entre todas las que se quieren. He estado conversando con muchas de ustedes, muchas de sus alumnas, y todas, de verdad, como tú manifiestas, se han reinventado y han, en estos 2 años han creado sus marcas con propósito. Y muchas de ellas, sus marcas tienen su propio nombre, sus apellidos. De verdad, eres una líder enseñando a más mujeres a ir creciendo y a conocerse un poco más y saber por qué tienen que estar con sus talentos o desarrollarlos. De verdad, es magnífico todo lo que tú haces. Sí, yo siempre digo, y para que la gente un poco entienda, ¿no? Cuando nosotros entendemos que somos como visitantes en esta vida, que Dios nos da la oportunidad de experimentar la materia, como siempre digo yo. Antes veníamos de la nada, estamos experimentando la materia, luego nos vamos a ir a la nada. Creo que así como Jesús vino para servir, debemos ser un instrumento de servicio. Dice que si tú no sirves para servir, no sirves para vivir. Y me encanta porque sigo esa filosofía, esa forma de vida. Me equivoco con mucha gente, ¿cierto? Pero el emprendedor es así, no tiene miedo de la cara, no tiene miedo de equivocarse. Así somos las mujeres, Susanita. Tenemos que ir reventando. Y, por ejemplo, mis alumnas también se inspiran de este proyecto. Ellas también lo van a hacer en algún momento. Así es.
Y bueno, somos como, decimos siempre, le dejamos la mejor pista de baile para ellas, ¿no? Y disfrutar de todo lo que hacemos. Te felicito. Ahí están las alumnas que van a vender sus joyas, van a exponer. Invitarlos a todas las personas que quieran formar parte de Escuela de Joyería Tejida Perú y quieran el próximo año también vivir esta experiencia, ¿no? Desfilar sus joyas y aprender sin saber nada de joyería tejida y desde su casa. Fácil, nos pueden llamar a los teléfonos 9899-82183, porque ya el 7 de febrero arranca este ciclo 2022 para las nuevas alumnas que quieran profesionalizar su arte, encantada de enseñarle en Perú y en diversas partes del mundo. Qué gusto, qué orgullo conocerte y ser parte de este momento, de verdad, dejas un gran legado en la mujer y sobre todo expandiendo sus talentos en todo lo que pueden ellas desarrollar. Sí, gracias por estar acá, Susana, de corazón, gracias. Nos sentimos honrados el día de hoy de conocer al maestro del punto peruano en el Perú. Él es el señor Juan Pacheco. Mucho gusto, señor Juan Pacheco, conocerlo. Es un orgullo tenerlo acá entre todas las alumnas de Magali Jurocuente. Encantado de estar aquí esta tarde con todos ustedes para compartir un cierre de año 2021 bastante saludable y fabuloso y para presentar la tendencia 2022, el sistema helicoidal del tejido de punto peruano. Ya que de verdad he estado viendo muchas de las señoritas que están acá, de las alumnas de Magali Juró, y muchas han inspirado, y al verlo usted, verlo usted como una cosa maravillosa, porque usted es el creador de este punto peruano. Cuéntame cómo empezó este punto peruano, el taller, la técnica. El tejido de punto peruano nació en 1992, un 17 de noviembre, y fue presentado por primera vez en la Galería de Arte Práctico Franco, con un conjunto de esculturas de una exposición individual que realicé en esa época, 17 de noviembre de 1993. El tejido de punto peruano surge como una técnica para resolver problemas de tejer escultura con alambre. Entonces, hasta el momento yo hacía esculturas en mármol, en madera, en vidrio, en bronce, en hierro, y de repente empecé a sentir la necesidad de trabajar transparencias, mallas. El tema de las mallas era que las mallas venían con un sistema muy parejo y había que cortarlas con tijeras. Las uniones de los encuentros de las costuras no eran muy prolijas. Eso me obligó a desarrollar una tecnología y tejer mi propia malla. Cuando logré hacerlo, a esa malla que se teje creando aros de un mismo calibre para ordenarlos de manera geométrica dentro de una forma, lo llamé el tejido de punto peruano. Efectivamente, estaba viendo todo lo que hace usted, lo he seguido, y sobre todo ahora que Magali Juró también cierra este año 2021 con todos sus alumnas. Estoy viendo acá algo maravilloso que tiene en la cabeza, me parece que está inspirada en la cultura mochica. Esto es un gorro neoancestral, es la actualización de lo que fue un gorro según una hipótesis personal, ¿no? Digamos que en los miles de huacos mochica que uno puede ver en los museos de todo el territorio nacional, uno va a encontrar una constante. Los huacos retratos mochica tienen algo como un gorro, y eso aquí es como un gorro, tiene un asa. Entonces yo planteo una hipótesis, digo, lo que tienen en la cabeza es un gorro que el alfarero desde entonces les colocaba para modelar el retrato. Entonces, si eso es un gorro, desarrollé gorros y los incorporé en los desfiles y pasarelas de Perú Moda, creando gran expectativa y siendo un éxito. A partir de allí empezamos a trabajar no solamente los gorros tejidos de punto peruano, sino también gorros confeccionados por la industria textil
en diferentes estilos, modelos de temporada, de verano, baseball cap, el gorro pescador, sombrero de ala ancha y todas las variedades de gorros que se puedan imaginar para el verano, para el invierno y para la primavera. En realidad es un honor conocerlo. Y díganos, ¿qué mensaje puede dar a esos emprendedores para este 2022 que se viene? Que sigan sus talentos, sus propósitos, cuéntenos. Este 2022 tendremos un gran desarrollo porque vamos a evolucionar toda la tecnología de tejido punto peruano dentro de unos sistemas que va a revolucionar el sistema geométrico. Normalmente aprendimos toda la tecnología con el sistema geométrico y todas las profesoras que están aquí presentes que desarrollan joyería, desarrollan su joyería en base a formas geométricas. Este año vamos a implementar en el 2022 un sistema helicoidal. Todas las formas geométricas se van a rotar, van a construir helicoides. Y esa es la novedad que viene como una gran tendencia para la producción de joyería de tejido de punto peruano a nivel mundial. Ya saben, este 2022 se viene la joya de punto peruano con todo y sobre todo resaltar todo lo que es el producto peruano en el Perú. Muchísimas gracias, señor Juan Pacheco, conocerlo y espero verlos muy prontamente en este 2022 que se viene con mucha fuerza para ese emprendedor que necesita saber y ser más visible en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por esta entrevista y un gran saludo por el cierre de año y esperamos que el 2022 sea un año de emprendimiento, innovación y desarrollo con la tendencia tejido de punto peruano sistema helicoidal 2022. Muchísimas gracias. A usted. Estamos acá en Creciendo Juntos con Susana, culminando una clausura de la Escuela de Talleres de Magali Juró. Hemos estado presentes viendo todas las hermosas joyas que pueden ver ustedes aquí, hermosas en realidad, todas ellas inspiradas en mujeres emprendedoras que están creciendo de la mano de su profesora y maestra Magali Juró. Agradecerles también a Magali por este momento. Hemos sido testigos de diversas exponentes y personas muy importantes que han venido a ser parte de este evento del último del año. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Sigamos creciendo, no bajemos la guardia y sigamos avanzando como peruanos. ¡Feliz año!